El título de la conferencia de esta noche es Agendas Ocultas, porque eso es exactamente de lo que se trata. Es acerca de las agendas ocultas. En las conferencias previas hablamos acerca del origen de las sociedades secretas y de cómo son controladas. Y vimos que ellas originan de Babilonia, de la cual nació el cabalismo. Y también las sociedades secretas islámicas, los ismaelitas, los carmaditas, los fatimitas, los drusos y los asesinos, de los cuales no hemos tratado aún. Fuera del cabalismo, finalmente salió el gnosticismo, el cual reemplaza a Jesucristo con un Mesías universal, quien hoy en día se llama el Cristo cósmico. Y este Cristo cósmico no tiene ninguno de los atributos del Jesucristo de la Biblia. Pero para hacer que Él sea aceptable al mundo, todos lo tendrán que aceptar. Eso significa que Jesucristo, aún entre los cristianos, tendrá que ser llevado a un nivel más bajo, al nivel de este Cristo cósmico, para acomodar a todos los otros quienes quieren ser iguales a Él. De acuerdo a Eliphas Levi, el gnosticismo fue fundado por Simón Mago, quien era un hechicero que puso un manto de cristiandad. Él fue el que se hizo bautizar, pero fue censurado por Pedro por querer comprar el Espíritu Santo. Entonces, un manto de cristianismo cubría el gnosticismo. Fuera de esta filosofía, finalmente se formalizó la filosofía y los caballeros templarios, dentro de un sistema religioso más grande, ellos fueron los que mantenían la filosofía antigua. En otras palabras, ellos eran los que guardaban los secretos del gnosticismo. Ellos tenían lazos muy estrechos con estas sociedades musulmanas. Y finalmente vimos que los caballeros templarios fueron suprimidos por el rey de Francia. Muchos de ellos, pero escaparon a España, donde el rey de España les dio su protección. Y crecieron aún más en sus ritos y rituales y grados. Siguieron, pues, en organizaciones subsiguientes. Entonces, los templarios realmente nunca murieron más que en su nombre. El conocimiento secreto templario vivió en el círculo interior de lo que es el rosicrucianismo y supervisado por la orden jesuita. La orden jesuita después creó la masonería, como vimos previamente, y la masonería es lo que se llama el brazo protestante, si desea, aunque no solo es un brazo protestante, es un brazo internacional para traer esos cambios que son necesarios para instaurar este reino oscuro.
Así que esta noche vamos a estudiar a la masonería y veremos detrás de las escenas para ver exactamente lo que significa. Porque la mayoría de los masones, como en todas las sociedades secretas, son totalmente inconscientes de lo que pasa detrás de las escenas. Se acordará de que Gary H. K., en su obra En camino a la ocupación global, expuso algo muy similar y también describe las raíces por el cabalismo, gnosticismo y hasta los caballeros templarios. Y después, bueno, él omite, salta a la conexión jesuita, que es el ejército poderoso controlando todas esas cosas. Y él después tiene a la masonería controlando el marxismo, a las sociedades políticas secretas americanas y europeas, a la élite bancario internacional y da miedo, también el Consejo Mundial de Iglesias. Ahora, no soy yo diciendo esto, es este hombre y no es ningún pez pequeño. Y las sociedades teosóficas, junto a muchos cultos, constituyen pues lo que se conoce como el movimiento de la nueva era. Y el movimiento de la nueva era es mucho más grande, no es simplemente unos cuantos exotéricos haciendo sus propias actividades. Culmina en un entero sistema que es para unir al mundo entero y el Consejo Mundial de Iglesias jugará un rol muy importante en este proceso. Entonces, es muy importante que sepamos lo que la masonería representa. El caparazón exterior de la masonería propone vender, promover cualquier religión que sea sobresaliente en esta área. Por ejemplo, si estás viviendo en un país musulmán y usted pertenece a la masonería, entonces la religión que está propagada al nivel de las personas y al nivel bajo de la masonería sería el islamismo. Si usted está viviendo en un ambiente judío, entonces, por supuesto, la religión será el judaísmo. Y si está viviendo en un ambiente cristiano, entonces la Biblia será el libro central en la logia. Y en cuanto a los miembros de los escalones inferiores, el cristianismo será la base del movimiento. Pero en verdad, si todo esto es controlado por otro poder interno, entonces el cuadro puede ser totalmente diferente. Ahora, esta noche voy a citar de las mejores fuentes. No voy a usar ningún tipo de rumor, no voy a usar opiniones como esto dijo esto y este dijo el otro acerca de esto y por medio de esto y aquello. No, vamos a ir a las fuentes originales. Lo mejor que hay. El libro de Morals and Dogma, Morales y Dogma, es un libro escrito por Albert Pike y es considerado la teología central de la masonería. Solo el más alto framasón recibe este libro y cuando él muere, este libro debe ser retornado a la logia. Entonces, esto no es algo que es fácilmente disponible. Hoy usted puede ir al Internet y puede ordenar Morales y Dogma, pero nunca recibirá el libro original. Verdadero. A menos de que por casualidad encuentre a alguien donde un framasón murió y el libro nunca ha sido retornado y después de unas cuantas generaciones alguien lo encuentra. Y algunas de esas copias han estado circulando. Y ahí ustedes pueden encontrar la información original. En mi caso, yo tengo muchos documentos porque mi suegro era muy, muy integrado en estos asuntos y cuando murió obtuve una buena cantidad de información que probablemente no sería disponible para la mayoría de las personas. Y en mis investigaciones por muchos, muchos años he buscado a los documentos originales para que podamos obtenerlos de la fuente original. Así que si se siente enojado por lo que les voy a decir esta noche, recuerde, no estaré diciendo nada. Estaré citando y luego usted decidirá si esto es así o si esto no es así. Morales y Dogma, exactamente la fuente más elevada de la masonería, página 870, los templarios, como toda orden secreta y asociación, tenían dos doctrinas. Una oculta, escondida y reservada para los maestros, que era el juanismo, y otra pública, que era la religión católica romana. Es algo bien franco.
Así que hay una doctrina que está siendo enseñada a las multitudes, y las multitudes no, son los no iniciados, los que no son miembros. Marx los llamó el ganado, también se los llaman catecúmenos, se llaman goyim. Ellos son llamados todas clases de nombres derogatorios. Ahora, si el caparazón exterior, la enseñanza de los templarios a las personas, era el catolicismo, ellos también, por supuesto, adoptaron un atuendo, una actitud piadosa, y mostraban como si esto fuera el centro de su religión. Pero al interior, ellos tenían otra religión. Y la orden a la cual ellos se atribuían se llama juanismo. Ahora, tenemos muchas órdenes de San Juan hoy en día. Muchas órdenes. Bueno, solo piense sobre las organizaciones más grandes. Tenemos catedrales a San Juan, donde cosas muy extrañas pasan a medida de que avancemos, ya verán. Tenemos la ambulancia de San Juan, por ejemplo. Ustedes saben, bueno, podríamos seguir dándoles ejemplo tras ejemplo, pero no quiero entrar en mucho detalle aquí. Todas esas organizaciones, las cuales son filantrópicas, parecen estar siendo algo muy bueno. Ellos operan muchos hospitales, dan grandes cantidades de dinero a los pobres y a los, bueno, cualquiera, a hospitales de niños, a las personas paralíticas en el mundo, y siendo tan filantrópicas, es muy difícil de ver algo negativo en organizaciones que aparentan hacer tanto bien. Y realmente ese es el mejor disfraz para esconder algo, algo más que no debería ser descubierto. Así que cuando vea el juanismo, un movimiento que supuestamente origina con Juan el Bautista, entonces mírelo con sospecha. Así que dos doctrinas, una exterior y la otra interior. Morales y Dogma, página 820. Los templarios fueron gravemente acusados por escupir sobre Cristo y por negar a Dios en sus recepciones, y por hacer graves obscenidades, conversaciones con demonios femeninos y la adoración de un ídolo monstruoso. Ahora, ya discutimos de esto en la conferencia previa. En El fin de la historia es bien conocido, y como Jacques de Molay y sus seguidores perecieron en las llamas. Pero, ahora, esta es la fuente más alta de masonería que lo dice. Pero, antes de su ejecución, el jefe de la orden condenada a destrucción organizó e instituyó lo que después vino a ser llamado la masonería oculta, hermética o escocesa. No podemos conseguir una fuente más alta como esta. Así que, de acuerdo a Alberto Pike, la masonería continuó el legado, la herencia de los templarios. En la tristeza de su prisión, el gran maestro creó cuatro logias metropolitanas, en Nápoles para el este, en Edimburgo para el oeste, en Estocolmo para el norte y en París para el sur. Las iniciales de su nombre, JBM, encontradas en el mismo orden en los primeros tres grados, son una de las muchas pruebas convincentes y lógicas que tal fue el origen de la masonería moderna. Eso es de la fuente original. Entonces, los templarios realmente no están muertos, sino que están vivos. De hecho, en el rito de York hay un nivel, el cual se llama el nivel del templario. Todo está allí. El grado 32 de la masonería es el sublime príncipe del secreto real. Ese es el grado más alto de la masonería escocés. Hay un nivel más alto, el nivel 33, pero ese es un grado honorario. Entonces, el nivel más alto de la masonería es el 32, nuevamente, Morales y Dogma. La ciencia oculta de los antiguos magos estaba escondida bajo las sombras de los misterios antiguos. Fue imperfectamente revelada, o mejor dicho, desfigurada, por los gnósticos. Es decir, ellos no muestran todo lo que es. Se la vislumbraba bajo las oscuridades que cubren los supuestos crímenes de los templarios, y se encuentra dentro de enigmas que parecen impenetrables en los ritos de la más alta masonería. ¿Escucharon? Así que de la fuente original, el misterio de los antiguos magos y las sombras de los misterios antiguos están presentes y conocidos a los niveles más altos de la masonería. Ninguno de los niveles más bajos saben acerca de esto. Ellos entran a las logias y piensan que es
una sociedad cristiana, bueno, por lo menos con un contexto cristiano, sí, entonces en una logia cristiana, y que ellos son una hermandad para hacer bien a otros. Bueno, esto es San Salvador.